Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estamos? Espero que todo estéis genial, yo también estoy genial. Y en el vídeo de hoy tengo aquí una pequeña montaña de cajas para desempaquetar, ¿vale? Y recordaros que cuando seamos 60.000 suscriptores voy a sortear entre todos vosotros un par de Yeezy calabazas, las negras. El ganador elegirá su talla, así que si eres nuevo, suscríbete aquí abajo. Y hoy voy a abrir una pequeña caja que pone frágil, aquí lo podéis ver, la dejaré para lo último. Un paquete más mediano, ¿vale? De tamaño mediano, con unas cuantas cositas que yo creo que son bastante fuego. Y este mega paquete gigante que tengo por aquí, que es muy grande, la verdad. Pocas veces hago un unboxing de una caja tan grande como esta. Y listos para abrir ahora el paquete mediano, ¿vale? Empezamos por el mediano, que creo que trae bastante fuego. Me lo ha enviado Ingesva, que es la distribuidora de Fila en España, de la marca Fila. Ya me mandaron un paquete con muchísimo fuego hace unos meses y me han vuelto a mandar algo. Me han contactado que me querían mandar un paquete y pues, ¿cómo les voy a decir que no si me encanta Fila? Pues eso, que si quieres llevar Fila en tu tienda de ropa, solo tienes que contactarles a ellos, que lo tendrás en la descripción de este vídeo. Vamos a abrirla con cuidado. Voy a abrirla por arriba, voy a abrirla por aquí. Adiós. Muy pero que muy contento con este paquete, ya sabéis que me encanta Fila, así que me manden cosas gratis, pues para mí es lo más, os lo juro, es lo más. Y ya sabéis que todo esto es posible gracias a vosotros, ¿vale? Por suscribiros, por seguir mis vídeos, sois los putos amos, ya os lo digo siempre. Si eres nuevo, por cierto, suscríbete, que es gratis. Lo primero es una bolsa bastante chula, aquí lo podéis ver, Venom, con la F de Fila, de la nueva cápsula de las Fila Venom. Y la bolsa está bastante bien, yo que sé, así para ir a la playa, está guapa. Y hay dos cosas más, unas zapas que ahora veremos, unas zapatillas que tengo muchas ganas de ver, por cierto, y esta pantaloneta también de la misma cápsula, vale, de las Fila Venom, muy guapa, vamos a verla. Y es una pedazo de pantaloneta de Fila, tiene el Fila bordado aquí, tiene color azul marino, navy y verde oscuro. La pantaloneta en sí es blanca, un poco sucia, pero es la caña. Me encanta Fila, tío. Están haciendo cosas muy, pero que muy guapas. Muy chula, la voy a usar todo el verano, sin duda. Me voy de vacaciones la semana que viene, así que esto se viene conmigo. Deciros muchísimas gracias, Ingesva, porque os portáis. Vosotros también sois los putos amos y gracias por apoyar al canal. Y siguiente, lo que más ganas tenía de ver, son las nuevas Fila. A ver si las saco de la caja. Pedazo de caja, es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Caja guapa, 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 de las nuevas Fila Venom. Qué bien, chavales, qué bien. Las nuevas Fila Veneno, se diría en español, Veneno. Aquí tenemos que sale, pues, ¿qué es esto? Una serpiente con el logo de Fila. La caja, la verdad, es que está bastante currada, me ha gustado. Y lo más importante, la zapatilla. Vamos a ver si la probamos o no. Yo seguro que sí, con lo que me gusta Fila. El papel está muy chulo, ya sé que no es nada súper importante, pero me gusta, tiene sus detalles. Y son las nuevas Fila Venom, que la verdad que han vendido bastante bien. Una pena, no he podido hacer el vídeo antes, ¿vale? Porque esto me lo han mandado a casa de mis padres en España, ¿vale? Me lo han mandado allí y mi madre se ha encargado de enviármelo a mí, así que no me ha dado tiempo a subirlo antes. Pero estas son las nuevas Fila Venom, que han salido en dos colores, uno rojo y este. Este, pues yo estoy encantado porque combina justo con la pantaloneta que me han enviado, así que ya tengo el outfit. Le pongo una camiseta blanca, una camiseta gris, lo que sea, ya tengo el outfit. Ya veréis una foto por Instagram, seguro. La zapatilla, joder, en persona está guapa, si ya en fotos me molaba. Yo esta es una zapatilla que iba a comprar, pero he tenido la suerte de que los buenos chicos de Ingesva me la han mandado. Aquí tenéis un primer plano de estas bellezas, ya sé que a mucha gente igual no le gusta, pero la zapatilla ha vendido muy bien y si estás pensando comprártela, cómpratela sin duda. Tenemos los detalles en color verde, esa zona es ante, un ante que está bastante bien, no hay queja. La zona azul marino, que es como mesh, entre mesh y canvas, porque es un mesh bastante duro. La zona blanca es piel, la media suela blanca y esta es la suela. El color es muy bonito, perfecto para combinar con la pantaloneta, el pantalón corto que me han enviado. Tiene el Fila bordado, ya sabéis que Fila es muy premium en esos aspectos, que suele bordar tanto las camisetas como el todo, lo que es el logo. Y me gusta la parte de atrás, el talón, Fila en la lengüeta bordado.
pues han portado un montón los chicos de Ingesva, un saludo para vosotros. Y como os he dicho, si queréis vender fila en vuestra tienda, en la descripción tenéis su contacto. Ahora nos atrevemos con la caja grande. Nos atrevemos, venga, vamos a ello. Vamos a abrir este paquetón y vamos a ver qué nos depara este pedazo de caja que me la ha enviado Sprinter, ¿vale? La tienda de Sprinter, bueno, la franquicia Sprinter de España, que es una tienda de deportes que muchos conoceréis porque tienen tiendas por toda la geografía española. Y me han mandado una caja porque estoy trabajando en un vídeo con ellos. Os voy a enseñar las zapatillas, pero rápidamente, si queréis saber más, porque voy a hacer un vídeo con ellos para su canal, para el canal de Sprinter, que es Sprinter Lab. Voy a hacer un vídeo junto a Lorimani. Sí, señor, Lorimani. Yo os recomiendo que al final del vídeo paséis por la descripción porque tendréis el enlace a su canal de YouTube. A ver qué me han mandado. También muchísimas gracias a Sprinter por apoyar el canal. Tendréis el enlace en la descripción. Y vamos a ver qué me han mandado. Ya una vez compré una sudadera exclusiva de fila en Sprinter. Bueno, me la regalaron. Exclusiva solo de ellos. Y vamos a ver. Y bueno, ya estoy viendo un poco lo que hay por aquí. Hay un montón de cosas. Una cosita que os enseño ahora. Tenemos... Dios mío, esta caja. Tenemos por aquí... un par de zapatillas Nike. Otro par de zapatillas Nike. Otro par de zapatillas Nike. La caja es más pequeña, esta no es mi talla. Muchas gracias, Sprinter, os habéis portado. Y otro par en mi talla de también zapatillas Nike. Voy a empezar enseñándoos la prenda que me han enviado y parece ser que me conocen bastante bien también de Sprinter. Me han enviado una camiseta de fila, color rojo. Muy bien, pinta bien la camiseta y está bastante guay, me gusta. La F gigante de fila y vemos que esta parte blanca tiene un tacto como diferente. Parece el Lego, parece una pieza de Lego. Ya está, ahí le he dado. Roja, no puedes ir mal, para este veranito, camiseta fila, muy bien, como me conocéis. Primer par de zapatillas son unas Nike Air Max Axis, que nunca he tenido, nunca hemos visto en el canal. Y las vais a ver aquí rápidamente. Como os he dicho, después suscribiros al canal de Sprinter Lab, que lo tenéis en la descripción, para verme a mí explicar más sobre las zapatillas. Son estas, tienen un muy buen precio, no sé a cuánto salen, pero salen a 99 euros. Y están muy guapas. Siguiente par, tenemos un par de Nike Air Max Invigor. Hemos tenido todo Nike y fila hoy, pero espérate porque aún después de enseñaros esto tengo otro unboxing que hacer. Y estas son unas Invigor. Otro modelo que no hemos visto en el canal y que se ve bastante bien en este color, por ejemplo. Bastante veraniegas. Cámara de aire. Muy chulas. Y el precio que tiene Sprinter para esta zapatilla son 84 euros. Otro par de Nike, en este caso son, no son unas Air Max. En este caso no son unas Air Max, son unas Tanjun. Tanjun SE, con un precio de 59 euros, no son unas Air Max, es algo diferente. Son estas bellezas, que las usaré este verano, muy ligeras, estas zapatillas muy ligeras, y esperar que hable de estos tres modelos que os he dicho en el canal de Sprinter Lab. Y me han mandado otro par de Nike Air Max Axis, joder, me cuesta un montón decir ese nombre. 80 euritos, 79,99, estas son de chica, y estas están muy chulas, me gusta. Vale, el modelo este Axis me parece que está chulo. Y último unboxing del día, el unboxing friki. Ya sabéis que últimamente estoy incorporando mis compras frikis en los vídeos y sé que a muchos os gusta, ¿vale? Y el pop de hoy es de la línea de Harry Potter, ahora lo abro. Es Remus Lupin as a Werewolf y la verdad que tenía muchas ganas de comprarlo. Es el exclusivo de Hot Topic y aquí lo tenéis, Remus Lupin con la pegatina de Hot Topic, porque es exclusivo de Hot Topic, de la tienda de Estados Unidos, y me gusta cómo se ve en pop. Está bastante gracioso y pues una nueva compra, otro exclusivo para la colección Harry Potter. Decidme qué es lo que más os ha gustado de lo que hemos visto hoy. A mí sin duda me tienen enamorado las fila Venom. Y algunas Air Max de las que me han enviado de Sprinter también me han sorprendido. No las conocía y me han gustado. Un saludo Sneaker Family. Peace. To the beat, let's go, 'cause this is our jam, this is our jam.